Está cabrón. No mames, duele. Poner retos más complicados. 50 kilos hay ahí. Pura mamada, pero vamos con todo. No va a ser nada fácil. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Sabemos que acabo de tener Dinche que tiene un nuevo video en el canal. Dinche que tiene, amigos. Y como ustedes saben, la nueva sección del canal es de los campeones. Dinche Chaquetín, felicidades otra vez, carnal. Tienes un punto, yo confío en ti, güey. Así es, estamos campeones, con esa campeones dinámica aquí en el canal de los campeonatos. Mi equipo, te arrebatamos el título. Que no vieron el video anterior, se lo dejamos aquí mismo para que lo chequen y vayan a verlo. Bueno, los campeones con Betito, la Cocha y el CJ. Ahora somos el Mol, el Simpa, yo y el Carrizo. Cuatro campeones, Guicho, cuatro campeones. Esta vez, Guicho, déjame decirte que este video que vamos a hacer ahorita está cabrón, está cañón, porque quiere mucha resistencia, Guicho. Resistencia mental, ¿verdad? Ya sé que me estás persiguiendo tu cinturón. Hoy nada más se van a rifar, dos son los que se les va a despojar. Y para eso va a ser un piedra, pelo, tijera. ¿Quiénes de los cuatro que somos los campeones van a exponer su título? Lo demás no se preocupe, nomás van a luchar por ganar el reto. El reto el día de hoy puede ser que esté fácil, no lo creo. Estoy furioso. Vamos a dar lo que son 1,000 pesos y aparte un cinturón acumulado. Entonces, el que gane el día de hoy va a ser equipo de parejas. ¿De qué consiste el reto, Nogadín? Vamos a tener una alberca con agua. Pues sí, güey, no mames. Y le vamos a meter bloques de hielo. Ya no como la vez pasada que hicimos con hielitos, no, bloques. Y aparte tenemos escarcha de hielo para que quede el agua, pero... Amigos, si creyeron que ganar dinero aquí en Somos el Combate era fácil, no lo creo, va a estar difícil. Cada vez van a poner retos más complicados. La cuestión aquí es que solo va a quedar dos integrantes, bueno, la pareja o uno al final. Digamos que el Nogadín es mi pareja y el Nogadín se sale, que ya no aguanta, yo quedo todavía en el juego, seguimos en el juego. Y si yo al final quedo, ganamos, ganamos esos 1,000 pesos. Va a ser muy bueno el reto, amigos, así que Nogadín, sin más que decir, comenzamos. Pues bueno, amigos, aquí están los campeones del mes anterior. Fue un juego chido, la neta, nadie creía en nosotros, sí, y ganamos. El equipo del amor. Ahora el equipo del amor, lamentablemente, se van a separar. Dos de nosotros se va a separar, dos de nosotros va a exponer. Los otros restantes serán campeones y aunque perdamos, seguirán reteniendo su título, pero no acumularán un campeonato. Y si ganamos, serían dos. Los que vayan saliendo se salvan y los dos últimos que queden, esos expondrán sus campeonatos, sí. Dale, sí, venga, la cuenta 3. Antes que nada, los amo, chicos. Venga, a ver. En algún momento en los videos nos volvemos a topar, ojalá. Así que hoy hay que exponerlo. Venga, amor. Disparejo. Tranquilo. Nadie. Venga. Disparejo. Nadie. Disparejo. Venga, amor. El primer participante que se salvó a no exponer su campeonato es el. Vamos, pedimos el pico. Ey, Wincho, no, vale, venga. Disparejo. El Huichín Chaquetín también no va a exponer su campeonato, Huicho. Puedo perder hoy, se queda en casa. Ellos dos van a tener que disputar sus títulos, defenderlos. Aparte que van a perder, perderían sus trofeos. Tenemos que ganar, güey. Así que Simpa y Carrizo, les deseo la mejor suerte, chavos. Échenle ganas. Y el equipo que les toque, motívenlo, porque eso es de resistencia y mentalidad. Así que, venga, chavos, vámonos. Vamos. Y bueno, amigos, estamos a punto de que este reto comience. Cada vez los retos aquí en Somos Acahuate no va a ser nada fácil, porque aparte de que quieres ganar dinero, también es ganar, bueno, para la gente que apenas está viendo este reality, ¿no? El que junte 5 campeonatos se llevará unos tenis originales, ya sea de la marca Adidas o Nike, la que quiera a elegir. Como ven, aquí está ya lo que es la alberca lista. Aquí están los campeonatos que el día de hoy se van a disputar. Miren, chéquense nada más. Nogadín, ahí está. Déjeme decirle algo, estos bloques los vamos a conseguir apenas hace un momento y pesan 50 kilos cada bloque, güey. 50 kilos. ¿Y aparte qué trajiste? Demuestra. Aparte, bloques escarchados, o sea, hechos pedacitos, mira, güey. No, man, aparte esto, hay más hielo ahí, amigos, son 6 de esas más, güey, y 5 bloques, güey. Movemos el dome, viene. Simpa, carnal, mira, eso va a ser mío, papá. De la torre contra de la torre. ¡Va a ser mío, papá! ¿Y si les toca en parejas? Chido, no. Va a caer. Viene también el jabalí. Jabalí de agua. Jabalí de agua. Jabalí de agua, Y nos viene también un integrante que ya está ya muy desaparecido hace mucho tiempo, el Jeforro. ¿Qué onda, banda? Jeforro, ¿cómo vienes? Con ganas de recuperar mi título porque lo perdí la espada pura mamada. Pero vamos con todo. Chino, ¿qué onda? Yo no he ganado ninguna, güey. Vamos a empezar a poner lo que es unos cuantos bloques de hielo para que el agua se empiece a enfriar. Y posteriormente haremos una rifa en la cual veremos qué pareja te va a tocar y de ahí ingresar a la alberca. Viene lo interesante de este video. Te voy a echar muchas ganas, quiero el segundo título para mí. Nogadín, vámonos. Me tengo que mentalizar bien, Huicho, porque agua heladísima, como en el Polo Norte, güey.
Bueno, amigos, vamos a sacar lo que es un papelito. Está numerado del 1 al 6. Si toca uno con uno, ya saben, 2 con 2, 3 con 3. Claro que me toque un fuerte, un cuero doble. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién será tu equipo el día de hoy? Uno, uno. ¡Pumpa! El Mr. Cejas. ¿Está todo vas? Uno, 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 uno. ¿Chino? Y el último, el Carrizo. Carrizo, yo soy primero. ¿Quién va a ser mi pareja el día de hoy? El número 4. Dale. 4, 4. ¡Venga, vamos, venga! ¡Venga, venga! ¡Aguanta, otra vez tú y el Simpa! ¡Oye, otra vez el Simpa, güey! El equipo del amor se ha vuelto a reunir, chavo, no mames. ¿Chino? ¿Chino? El 2, güey. 2. ¿Quién es el 2? ¡Dos! ¿Te tocó el jabalí, hijo? Me tocó el 6. Jabalí de agua. Me toca el número 1. ¿Uno? El 5. Me tocó el número 3. ¡A huevo! ¡Venga, Carrizo! Ya quedaron conformadas las parejas y ahora viene lo complicado. Lo bueno está por comenzar, así que no se despende el canal. ¡Vámonos! El primer bloque de hielo, amigos, 50 kilos hay ahí. Pase, 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 güey, no se va a romper la alberca, despacio. Pase, pase, pase. Ahí está, amigos. ¡Oh! El primer bloque de hielo, amigos. Uno bloque, amigos. Uno bloque, venga. Arriba el otro, bloque. Espacio, espacio. Tanto mi dedo, mi dedo. ¡Oh, despacio, despacio! Quedan dos. Creo que toda la banda va a tener pulmonía. Ni el premio te va para que te dejes curar ni las similares. Este es el aire. ¡Oh! ¡Este jabalí! ¡Ay, esa negra! Pues bueno, amigos, ya pusimos lo que son 5 bloques de hielo. Y ahora va una bolsa con hielo. Vamos a poner lo que es esto. Y va más hielo. Este sí lo va a poner frío bien, cabrón. ¿Sí creyeron que era fácil ganar un campeonato de 1,000 pesos? No, amigos, no. Esto va a ser. ¡Este, a ver! La segunda bolsa, amigos. No mames. Ahí va. El hielo está ahí. Ya, güey. ¡Nunca, ya, chavalín! ¡Ey, qué hielo! ¿Van a partir de toda la alberca lo que es el hielo? Amigos, miren mi mano. Está muy frío, sinceramente. Ya va a empezar el reto, vamos a dejar que se enfríe un poco más y comenzaremos a ingresar las parejas con las que nos tocó. Venga. Ha llegado el momento de ingresar a la alberca helada y será del menor al mayor. Los números 1 hasta el 6. Que pase, venga. Pase los 1. ¡Ah, mira! Sentado. Elija su lugar. Número 2 tiene Sofi. Fui tiempo. Vamos a ingresar los números 3. ¡Ah, su puta! ¡Ah, su verga! ¡Abrátense! ¡Terricito, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, voy a salir, güey! ¡Dante! Quitar los tenis, güey, tan caliente, mis pies me metí así, güey. Y no mames, duele, güey, me duele. Ya dejaste solo a tu amigo. Ya ni pedo, pero tengo mi campeonato. El Mol ha sido el primer descalificado entrando. Vamos, los números 4. Tranqui. Pues bueno, amigos, este reto ha empezado. El primer descalificado así el Mol. Sinceramente, el agua a comparación de congelar la piscina que he hecho anteriormente no se compara. Esto es el triple de frío y falta más hielo. Entonces, en un momento más le daremos a conocer quién es el primer descalificado en parejas. Así que, ya te quieres salir, salte, güey. Te borro.
mis hijos. Duelen los pies de a madre. No mames, si se tienen la sensación. No, cuando echas una cubeta de hielo, no. Amigos, de verdad que esa agua está helada. Y para hacerla un poquito más complicada, se van a sumergir en parejas dentro del agua 10 segundos cada uno. Esto con la intención de que pues, puedan salir más rápido, señores. Así que necesitamos ver nuevo campeón. Échale. Vámonos. Una, uno, dos, tres, cuenten. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Yes. Tranquila, tranquila, quito yo. 10 segundos. Una, dos, tres, venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ya! Oh, oh. ¡Murió, güey! ¡Vamos, ¡Vamos! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Puta que tiene el pelo largo este! ¡Dos, tres! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Hola, hola! ¡Su puta madre, güey! ¡Así me bañaba yo! ¡Oh! ¡Dos y tres! ¡Venga! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Ey, aguante, 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 aguante! ¡Aguante! ¡El jabalí! ¡Hasta acá, mira! ¡La oreja, niño! ¡Otra vez, otra vez! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Haz tu terapia al viejito, el agua fría. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Amigos, estoy notando que todos se están aclimatando. Creo que lo duro fue entrar a la alberca. Veo que ahorita todos están más relax. Va a ser difícil que puedan ir saliendo uno por uno. Hay que echarle más hielo a esa cosa, señores, porque ya los veo muy conformes, muy, muy conformes allá adentro. Amigos, ha transcurrido aproximadamente como 20 minutos, señores. Y observen, ya acabó la alegría, ya acabó la energía. Observen cómo están. Amigos, están bien congelados. Esa agua está heladísima, de verdad. Y creo que ya es momento. Ya es momento de echarles hielo. Así que ahí les voy. Les va la sorpresa. ¿Cómo van? Chavo, ¿cuánta la alegría? ¿Hay alguien aquí con vida? ¿Cómo van? ¿Pueden escucharme? ¿Cómo va, Zipa? No, güey, no, la verdad, yo me quiero salir. Aguanta, aguanta, ¿cómo va, Chino? Está muy frío esto. Papi, eso puedes, mira. ¡A la mierda! Es una helera esa mierda. Si gana, le doy una hamburguesa gratis. Amigos, alguien que yo conozco y que me sorprende que aún esté dentro es el gato. Es el más frioleto del club, pero ahí está, aguantando presión. ¿Cómo vas? Concentrándome, güey. Está muy feo, güey. Qué bueno que no entraste. Qué huevo, güey. Qué huevo. Aquellos dos concentrados, súper concentrados. Les tengo una sorpresa, banda. Llegó el momento de echar lo que falta de hielo para... para que pues puedan ir saliendo, porque si no nos va a entrar todo el día acá. Así que, échale hielo, man. Sí, güey, aquí lo tenemos todos nosotros, hermano. ¡A la mierda! ¡Ah, su puta madre! ¡Quema mis pies ya, güey! ¡Te mira, güey! ¡Pipa, güey! ¡Vamos adentro! ¡Mala! ¡No, güey! ¡Estoy movido! ¡Aguántalo, Zipa! ¡Estoy movido! ¡Ya, no te vayas, ya!
Ya, por favor. Vamos a hacer. La risa, vieja. Mira. Amigos, ya hay tres equipos desintegrados. Únicamente quedan en solitario el gato, el forro y el chino, señores. Los demás todos siguen en parejas. Ya hay tres fuera, uno, dos, tres. Cada vez se acerca más un campeón. Así que vamos a esperar a que se vayan desintegrando los equipos. Los mantendremos al tanto, señores, observen. Yo ya no puedo, pendejo. Nadie puede. Uno menos, señores. Ya, fuera, señores. ¡Ole! Has quedado en solitario. Mamá mía, no aguanto tanto yo tampoco, güey. Ya valió cacahuate, güey. Amigos, de este lado, ¿Ical qué? Ya no. ¿Ya no? ¿Seguro? Ya no, sí, son mil pesos, verga. ¿Ya no? Vale, Ical. Amigos, se deshace el primer equipo, el Ical At. Queda fuera, el equipo de Ical At está completamente fuera, señores. Vámonos, Ical. Está rojo. Ya viste cómo se quedó. Pero los 500 pesos, güey. No mames, tú ibas a aguantar más, no yo. Amigos, se está desintegrando todo rapidísimo, señores. Se va uno más, observen. Wingwichín, chaquetín, calaverín. Mira, amigos, no me estás cuidando la parte de arriba. Los pies, siento que ya me arden y no. Yo ya no. ¡Fuera! 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 ¡Y vamos y se ha quedado solo, señores! ¡Que forro solo! ¡Chino solo! ¡Simpa solo! ¡Dosme solo! El único equipo que sigue fuerte y unidos son Megarín Chaquetín y Carricín Chaquetín. Déjeme decirle que se siente horrible salir. Las piernas, güey, se sienten bien feas, bien tensas. Sientes como una sensación muy extraña al salir. Pues le deseo mucha suerte a los compañeros que queden, al Simpa en especial. Pues ya, esto. A bañarse con agüita caliente, güey. Con agüita hirviendo. Amigos, han pasado 20 minutos más y hay alguien que dice que ya no puede, que ya no aguanta, creo que se va. ¿Dónde? ¿Cómo estamos? Ya no puedo, ¿ya wey, no? Ya, ¿seguro? Mis dedos, güey. Me queman, güey. ¿Entonces qué? Está chido acá afuera, la neta. Ya salte, ¿dónde? No vale la pena, güey. No, ya. No, güey. No, ya. Espérate, no, pendejo. Está bien, güey. Sí, tú te saliste. No, güey. Espérate. No, güey. Está calambrado. A la verga, está bien frío, güey. ¡No, verga! ¡Fuera! Güey, me dio un calambre, así un toque, güey. Aquí, machín, güey. No, vete a la verga. Y bueno, amigos, la neta es que todavía tengo frío en el cuerpo, como escalofríos. Ahora vamos a meter un poco más de presión a este concurso. Todos van a sumergir el agua directamente hasta el cuello. Quien saque alguna parte más de la alberca está totalmente descalificado. Aquí todos tendrán que tener el cuerpo casi completamente sumergido. No vale sacar manos, pies, así como están ahorita. Todavía ya no se podrá eso. Será hasta el cuello y el primero que saque será descalificado. Después de eso, ya podrán otra vez ponerse como están. ¿Ok? Listo, a la cuenta de tres voy a comenzar. Una, dos, tres. Hasta el cuello, totalmente hasta el cuello. Totalmente hasta el cuello. Las manos adentro. Que forro todo bien. Ahí. Eso, ahí totalmente. Bien, bien, Simpa. Vamos, Simpa. Bien, güey. El primero que salga así será descalificado. De ahí posteriormente podrán otra vez tener la pose que tenían. Ya salte, Carrizo, está fría esa agua, güey. Está helada, mira, aquí hay calorcito. El sol. Venga, amigos, ya quedan poco nada más. Quedan, pues, quedan 5 participantes. ¿Quién va a ser el ganador de esos 1,000 pesos y los cinturones? La neta, amigos, que se la están rifando demasiado cada uno de ellos. Yo todavía siento frío. Tiene que agarrar el Robocop. O sea, no pueden hacer trampa. Ahí van a estar el tiempo que sea necesario. Y el primero que salga podrán tomar otra vez una pose que les ayude. Pero por ahora, nada, ¿eh? Amigos, al parecer alguien ya se va a salir. Ya dijo que no aguanta. Carrizo, güey, te lo dejo aquí en las manos, equipo, güey. Equipo número 3, equipo chaparrón, Bonaparte, güey. Calor, güey, pero voy a sentir más. Equipo chaparrón, Bonaparte, no me defraudes, yo me voy, güey. ¡No! ¡El Megarín! Estoy súper entumido, güey. ¡No manches! Ya solo quedan 4 participantes en Megado. ¡A la verga! ¡Qué raro me siento! ¿Verdad que sí? No mames, güey, me siento súper raro. Carrizo, equipo chaparrón, tú puedes. ¡Chino!
Equipo Chaparrón Bonaparte, tú puedes. Ya solo quedan cuatro: Jeforro, Carrizo, el Simpa y el Chino. ¿Quién será el ganador de los 1,000 pesos y los campeonatos? Venga. Bueno, amigos, han pasado 20 minutos y ya veo que están dando las últimas. La verdad es que el agua sigue heladísima. Oye, yo ya no aguanto, güey. No mames, Simpa, aguántalo, güey. Aguántalo, no, wey, ya, aguántalo. Ya, 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 ¡no, Simpa! ¡No, cómo no, mames, qué porra! No, ¿qué es el porro? Ya me seca aquí, pero te veo a tu temblando. Queda tu equipo, güey. Queda tu equipo contra el Chino, güey. Gana, ojalá le voy a tener un punto, bicho. Estuvo a punto, hizo buen trabajo. Pero ya no, me divertí bastante, pero ya no. No puedo ni hablar, güey. Estuvo bueno, sí, estuvo bueno. Papi, ¿qué está pasando? Hija, no va a aguantar. ¿Qué está pasando? Yo estoy temblando todavía, güey. Yo igual, güey. Bueno, amigos, ahora solo queda lo que es la muñeca pelona contra el Carrizo. ¿Quién de ellos dos será el campeón en parejas? Vamos a esperar un momento más. Se ve más concentrado el Carrizo, deja de ya. Está tranquilo y el Chino es puro temblar. Ah. Venga, Chino, venga, Chino, venga. Mira, la vez pasada llegaste lejos, esta vez puedes también, ¿eh? En un momento más le haremos saber quién es el nuevo campeón en parejas el día de hoy. Así que no se despeguen del canal. Amigos, al parecer el Chino ya está dando las últimas. Observen. Chino, ¿qué pedo? ¿Sigues o te vas? No, quédate, mira, la hamburguesa grande y un chesquito, verga. Si ya es con tu familia, toda tu familia le doy, papi. Pero ahí está, papi, calmado. Me está motivando, la muñeca, pero no lo quiere, güey. No, no, no. Ya no. ¡Qué rizo! ¡No mames! Amigos, el más va por los campeonatos del Carrizo. It's only worth it if you work for it. Carrizo. Venga, Carrizo, hay auto. Amigos. Bueno, amigos, Carrizo, felicidades. Gracias. ¿Sabes qué es lo chido? Que defendiste tu campeonato, wey, no lo perdiste, lo pusiste en juego y aún lo tienes. Y automáticamente, Carrizo, gracias. Yo soy acreedor del campeonato de los pesos pesados. Venga, un aplauso. Venga. Y otra cosa más, Michi, y otra cosa más. Carrizo lleva 2 puntos en la tabla. Amigos, déjeme decirle que Carrizo es, le faltan 3. Si junta 3 más, sería el primero en ganarse unos tenis originales. Oh, venga. No nos confiamos. Faltan más videos, más retos en este canal. Definimos el título pesado. Así hemos llegado al final de este bonito video. Así que si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones a tiempo de lo que estamos viendo aquí en Somos Cacahuates. Pero amigos, yo soy Wichwicho. Adiós, Chaquetín. Adiós. Espérate, antes que finalice el video, el otro premio. 1,000 pesos para el equipo que ganó. Ey, güey, a huevos, mira, la neta, creo que te voy a ser sincero. Gracias a ti obtuve mi primer campeonato y así que quédatelo, Milmar. Quédatelo así, todo para ti, carnal. Venga, te la rifaste, venga. Así que nos vemos en el próximo, amigos. Adiós. Ahora sí voy a estar como tú, Wichwicho, güey. Pero Wicho no es. Yo retuve mi título, yo tengo el título. Ahora igual a los dos tenemos títulos. Vámonos.